Caeta vincula y el palo. Y el palo viene un auxilio de Andrew Redmayne. No sé si alcanzó a chocarla el exótico portero australiano. No lo puede creer Advíncula. Tabalera. Tapó Andrew Redmayne. Lo habíamos dicho. Qué exótico, qué extraño, qué raro, qué atípico. Cómo saltaba como bonito porfiado. Y cuando se le requirió, en el último suspiro, en el último segundo, yo lo señalaba, cuánta responsabilidad le mete el cuerpo técnico. Pero de pronto uno lo sabe, él quiso tener la confianza. Querido Lucho, sé que andas destrozado, pero antes, recuerda todo lo que tuviste que pasar para estar a donde llegaste. Nadie te regaló nada, tú lo sabes. Todo fue fruto de tu trabajo, tu esfuerzo. Muchas veces dejando de lado a los tuyos, que son lo más importante en la vida. Tu familia. Erraste un penal, sí. Y el día que a mí me tocó, con 200 personas viéndome, también me moría de miedo. Tú estuviste ante los ojos del mundo, más de 30 millones de peruanos palpitando. No me imagino lo que fue para ti. Quizá querías morirte. Pero no, Lucho. Esta te la bancamos. Porque el fútbol es así. Lo falla el que va. Los mejores del mundo han fallado un penal. Porque el fútbol es así. Nero querido, ya está. A levantarse, crack. Tú sabes todo lo que has conseguido. La grandeza siempre está en cómo levantarse de una derrota. Y tú lo sabes. Te queremos como la puta madre.